ofende la falta de convicción y condición democrática de un amplio sector político de Chile que hace la vista gorda y que trata de minimizar las consecuencias de la peor y más brutal dictadura de América Latina del último siglo. Dictadura que tiene nombre y apellido: Nicolás Maduro Moros, respaldado por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Al respecto, hay que destacar, eso sí, el pequeño paso dado por Michelle Bachelet al evidenciar los graves atropellos a los derechos humanos en Venezuela, dichos que, sin embargo, no han tenido mayor repercusión ni mayor impacto en la discusión pública de nuestro país. Esto, considerando que en Venezuela se vive una dictadura de izquierda brutal, sangrienta, corrupta, que mata homosexuales por su condición, que asesina en masa a los indios pemones, como se les llama a los indígenas venezolanos, que violenta los derechos humanos fundamentales de la mujer, que somete a los adultos mayores a los más graves vejámenes, que vulnera todos y cada uno de los derechos del niño, que silencia a los medios de comunicación, que destruye su propia economía en la búsqueda de un camino sin destino alguno, que oculta las cifras negras de un país de 30 millones de habitantes y que miente descaradamente frente al mundo con la complicidad de cientos de miles de ideologizados partidarios que tratan de comparar a Maduro con Allende o con cualquier prócer de izquierda o causa social que haya levantado alguna vez una bandera más o menos exitosa entre las izquierdas latinoamericanas. Cómplices y encubridores que fomentan una neoverdad como relato presente y que algún día convertirán de seguro y según su costumbre en una posverdad basados en la mentira comunicacional, el cinismo y la hipocresía que han urdido y que ha sido puesta frente a nuestras propias narices por quienes se nutren, alimentan y empoderan con el silencio cobarde de quienes, teniendo una oposición natural y directa al pensamiento anacrónico de la izquierda chavista, prefieren rehuir la discusión dialéctica, mantenerse en su comodidad ideológica y no establecer la verdad política que por sola discusión ponga fin para siempre o deje muy mal parada al menos a una ideología intrínsecamente perversa. Los chilenos sabemos de dictadura, conocemos de violaciones a los derechos humanos, hemos vivido las consecuencias de la cultura de la muerte y seguimos pagando sus culpas. Sin embargo, cuando se levanta esta nueva y más brutal dictadura, permitimos y hasta defendemos sin mayor crítica lo que ocurre en Venezuela, dando incluso tribuna a los defensores a ultranza del modelo chavista y totalitario del gobierno de Nicolás Maduro, permitiendo incluso en nuestro país que los cómplices políticos, los cómplices pasivos, los encubridores de crímenes de lesa humanidad y del actuar irresponsable de un modelo genocida construido para matar, para mentir, para encubrir, para delinquir, nos quieran dar clases de democracia, utilizando conceptos como injerencismo, intervención militar extranjera, bloqueo económico, imperialismo, invasión por petróleo y cualquier otro ardid discursivo que sirva para defender lo indefendible como es el asesinato masivo del pueblo venezolano. La elevada tasa de homicidios, junto con niveles altos de impunidad y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, coloca a Venezuela en una de las peores situaciones de violencia para un país sin guerra. Este es el prefacio del informe 2017-2018 de Amnistía Internacional, organismo validado en Chile desde siempre y por los mismos que hoy pretenden desconocer lo que ocurre en Venezuela. El informe de Amnistía Internacional resulta brutal en todas sus facetas, pero para obviar la típica defensa de neorrelato posverdad que ya se está escribiendo,
nos remitiremos a las cifras que dan cuenta de lo ocurrido entre el año 2012 al 2016, antes de que aparezca Guaidó, antes de que aparezca Donald Trump, antes de que se impusieran las sanciones económicas y los bloqueos, antes de que Estados Unidos dejara de comprar petróleo venezolano, para que nadie intente justificar lo injustificable, ni responsabilizar al resto del mundo del resultado del chavismo y la izquierda en Venezuela. Las cifras, consideradas oficiales en los años indicados, señalan 384 muertes registradas el año 2012, 669 el 2013, 1018 el 2014, 1396 el 2015 y 2379 en el año 2016. Son en total 5.846 personas fallecidas, varios cientos de muertos más que los atribuidos a los 20 años de dictadura de Augusto Pinochet. Todos casos debidamente acreditados, documentados y que presentan características similares. Por ejemplo, todas las víctimas estaban desarmadas. Las autopsias muestran disparos en el cuello, tórax o cabeza, y la muerte se produce cuando se encontraban arrodillados o acostados. Las autoridades alegan enfrentamientos, pero no figura ni un solo policía herido. Para Amnistía Internacional se trató de ejecuciones por parte de agentes del Estado. Los mismos agentes que han indicado como causa de la muerte enfrentamiento con resultado de muerte por resistencia a la autoridad. El gobierno venezolano dejó de entregar cifras oficiales a partir del 2017. Otro organismo, el Observatorio Venezolano de la Violencia, integrada por la mayoría de las universidades venezolanas, en su informe anual 2018 señala la existencia de 7.523 personas fallecidas por resistencia a la autoridad, 2.523 muertes más en un año que las de 20 años de dictadura militar en Chile. ¿Por qué condenar entonces la dictadura de Pinochet y defender a ultranza la dictadura de Nicolás Maduro? Simple, porque el negacionismo funciona solo cuando a la izquierda partidaria de la patria grande o del latinoamericanismo o de la izquierda instrumental le conviene. Eso se llama cinismo, hipocresía, y forma parte de la convicción política de un pequeño sector que dice identificarse con la izquierda y que tiene amplia injerencia en los medios de comunicación y el periodismo nacional, muy alineado con el romanticismo político de los años 60. Estas cifras no aparecen en los medios de comunicación. En Chile, quien defienda a Nicolás Maduro hoy día, o quien guarde silencio frente a la crisis venezolana, o quien quiera llamarse imparcial, o considerarse neutral, o que pretenda justificar su silencio, o criticar el injerencismo, o camuflarse de defensor democrático asignando mismo rol al gobierno del dictador venezolano, no tiene moral alguna para levantar una opinión política como no la tienen los nazis en Alemania. Debemos enfrentar con toda fuerza a quienes no tienen convicción democrática alguna, pero que gusta de participar en Chile de los procesos políticos democráticos siempre y cuando los acompañe el triunfo, porque si de derrota se trata, son capaces de camuflarse, generar estrategias, alianzas y negarles a quienes sí respetan la democracia la sal, el agua y la vida misma, como se la niegan hoy al pueblo venezolano que está sufriendo 10 veces más que lo sufrido por Chile en el siglo pasado. Para Buenos Días Domingo, soy Claudio Ojeda, desde Semanario Local. Hasta pronto.